ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde contaremos con la presencia del ingeniero Pablo Berecia Artúa, subsecretario de Recursos Hídricos, con quien recorreremos las obras que se están realizando para encarar a fondo esta cuestión de las inundaciones, hay mucha inversión eh, muchos millones de pesos que eh, se están poniendo en juego, eh, consenso eh, trabajoso entre las provincias y las cuencas eh, afectadas por el fenómeno. Creo que tenemos la oportunidad de tener una charla muy a fondo con eh, un eh, elemento clave del Gabinete Nacional que tiene en sus manos semejante responsabilidad. Dentro del tema del agua... También vale la pena conversar sobre cómo mitigar o cómo atacar un poco el problema mientras lo tenemos encima, porque ya sabemos que por ahí con el agua encima tampoco podemos hacer muchas obras, pero sí podemos cosechar. Y para eso se puede apelar a algunos instrumentos. Por ejemplo, las orugas, hace unos meses hablábamos con Héctor Sendoya y nos planteaba el problema de que había restricciones para poder traer orugas a la Argentina. Lo hemos invitado nuevamente al programa para que nos cuente qué fue lo que pasó y cómo se estuvo trabajando y se está trabajando en esta campaña. Y después vamos a tener también la oportunidad de hablar con un hombre clave en lo que ha sido la genética del trigo, es un poco historia viva de la evolución de las variedades y los híbridos de trigo que supimos tener en algún momento. Se trata del ingeniero Néstor Machado, hoy breeder senior de Klein, nada menos, así que conversaremos a fondo sobre eh, lo que está pasando hoy con la genética de trigo y cómo están percibiendo desde una compañía como Klein el renacimiento de este mercado. Y como siempre... Jorge Castro analizando la realidad internacional relacionada con el sistema agroindustrial argentino. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes aquí en el campo de La Industria Verde. Ahora vas a barrer a las malezas de tu campo. Llegó Fortaleza, el nuevo graminicida selectivo de Zamba. Entérate más en www.valorzamba.com.ar. Agricultura Consciente. El río con hidrovía. Nueve años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía. Vía libre para exportar. Aceitera General de esa. Acopiamos confianza. BASF. we create chemistry. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Préstamos personales de hasta 500 mil pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Iniciamos esta edición del de campo de la industria verde conversando con Pablo Berez y Artúa. Pablo es ingeniero, eh, es eh, actualmente subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación. Eh, y es el hombre al que todo el mundo mira y la apunta por la cuestión de bueno, las obras este, que hay en marcha, las que hay en proyecto y lo que vamos a hacer para resolver el problema del agua eh, de una manera un poquito más este, de definitiva. Pablo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en la cuenca del Salado fundamentalmente y ¿qué que hay hecho y en perspectiva? Bueno, primero gracias Héctor por la invitación, para mí es un... Gusto poder estar acá y tener la oportunidad de, de compartir cuáles son las acciones que están en curso, cuáles están en estudio. Por un lado, la Argentina tiene, y esto priorizado por el presidente Macri, un plan muy importante de inversión. Eh, uno de esos ejes es el agua. Eh, a ese plan lo llamamos el Plan Nacional del Agua. En ese plan hoy hemos licitado hasta el día de hoy unos 42 mil millones de pesos de obras en distintos rubros y a lo largo de todo el país. Ese plan que tiene cuatro ejes de inversión importantes, uno es agua y saneamiento, pero uno de ellos, el eje número dos, es adaptar el territorio de la Argentina al clima. Uh -huh. La Argentina, y yo creo que es importante dejarlo en claro, es un territorio con una enorme cantidad de recursos, pero en términos de agua es un territorio muy heterogéneo en la disponibilidad del agua respecto de los usos. Entonces hoy tenemos en la Cuenca del Plata, que es donde estamos nosotros, que es más o menos un 35% del territorio de la Argentina, excesos hídricos, es el lugar donde hay agua. Sí. El otro 60 o 65% de la Argentina está en eh, condiciones en general de aridez o, 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 o semiáridas. Sí. Sí. Incluso la dificultad allí con el clima es eh, los escenarios a futuro, ¿no? porque buena parte de los oasis pedemontanos tienen un aporte significativo que es la nieve y que sí. son también los glaciares, que sí. en principio está disminuyendo. Claro. Eh, lo mismo ahora, que pasa en California, digamos. Lo mismo sí. que pasa en California. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la realidad? Que la Argentina no es un emisor significativo de gases de efecto invernadero. Emitimos, según la COP, que es la Convención de los Países, que se reúne para fijar políticas globales, la misma que eh, llegó al Acuerdo de Kioto, que hoy eh, el presidente Trump, como sabemos, está... Eh, eh, en desconociendo. principio de, desconociendo, eh, dice que la Argentina emite 0,69%, menos del 1% de gases de efecto invernadero. Pero sí es un territorio muy vulnerable, muy sensible a los extremos climáticos. Sí. Más o menos el 90%, entre el 90 y el 95% de los impactos económicos anuales que tiene la Argentina sí. debido al clima están basados principalmente en las inundaciones. Sí. Así que en ese, en ese eje del plan del agua, el plan que hemos hecho de largo plazo de la Argentina, comparándonos con países de referencia en distintos continentes y también en América Latina, nos da que la Argentina debería tener una inversión del orden de los 10 mil millones de dólares para contar con la infraestructura y también con la tecnología en términos de datos, de big data sí. y de capacidad de tener sistemas de alerta y de tener políticas para. Mitigación, eh, mitigación el, claro. del riesgo residual, claro. que incluso es un riesgo que estará presente cuando se hayan completado las obras mm. que hacen falta que se hagan. Ahora, ¿cuáles son las acciones concretas y obras importantes que este gobierno está poniendo en marcha? Bueno, eh, para citar algunas, nosotros hasta ahora hemos movilizado en las licitaciones que hemos hecho aproximadamente 8 mil millones de pesos en obras que tienen que ver con excesos hídricos en la pampa húmeda. En principio, hemos licitado la primera etapa del Plan Maestro del Salado correspondiente sí. al tramo 4, que es la trapa 4-1-A. ¿Qué involucra? Involucra de General Belgrano hacia Roque Pérez, 27 kilómetros. Es una licitación que ya se hizo por un importe global, son tres tramos de 1.700 millones de pesos. Hace unos cuatro semanas se firmaron los contratos, sí. en las próximas tres semanas van a estar empezando las obras. Eso concretamente. es canal. Eso es dragado. Dragado. Eh, y refulado al costado del canal, Para levantar el... como se ha hecho en el tramo 3, que es el sí. que se completó también incluso de pagar sí. durante nuestra gestión. Cuando nosotros mm. entramos al gobierno, estas obras, y la verdad la mayor parte de las obras de infraestructura de la Argentina que heredamos, sí. en el caso de la Secretaría de Obras Públicas, son 12.000 contratos, estaban prácticamente parados. Mm. Lo concreto es que se completaron esos contratos, hoy quedan algunos pendientes en responsabilidad de la provincia de Buenos Aires del tramo 3 del salado y estamos empezando en las próximas semanas, como digo, con los contratos ya firmados, el tramo 4.1a. También hemos eh, negociado, y ya tiene una aprobación, un préstamo nuevo con el Banco Mundial para completar el tramo 4 en las etapas, eh, para completar toda la etapa 1 del tramo 4 y una parte de la etapa 2, que van a ser una inversión de 300 millones de dólares que vamos a estar licitando este mismo año a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y eso qué cubre? ¿Qué... Eso va sí. a superar, va a llegar hasta la ruta 205, va a superar uh -huh. eh, Roque Pérez. Ajá, llega sí, hasta acá. Uh, sí, 205 cruza Roque Pérez. Bueno, de, de ahí en más, eh, lo que estamos haciendo es, por un lado, eh, hemos acordado recientemente y también, por supuesto, en función del nivel de extremos que hay y de la situación, que es una situación extremadamente sensible y muy extrema en términos de impactos. Eh, hemos acordado licitar, eh, y lo vamos a hacer dentro del próximo mes, unos mil millones de pesos más en obras. Eh, esas obras hemos eh, conversado, la verdad, bastante con eh, los integrantes del Comité de Cuenca, eh, que es un actor clave para poder llevar adelante una política que sea creíble y sostenible en el tiempo, y también con los gobiernos. Eh, de la cuenca ampliada, que son los gobiernos de las provincias que eh, conforman todo el ámbito de influencia de la Cuenca del Salado, que son Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. Capo, el Salado, digamos, es como que viene de allá, viene de donde se hunde el río Quinto. Exactamente. El Salado sí. tiene como dos entradas importantes que a sí. veces se han activado independientemente, hoy están funcionando las dos. Sí. Una es la entrada, digamos, más norte, que es la de la Picasa. Sí. Y otra es la entrada más del río Quinto, que es la entrada sí. que entra por La Pampa y luego va por lo que se llama Cuero del Zorro hasta Hinojo Las Tunas, y luego el agua, el agua continúa bajando hacia Bragado. Sí. Hoy está, todo eso está activo de agua. Eh, y bueno, como decía, lo que hemos hecho es priorizar un conjunto de cinco obras que van a iniciar, que son eh, básicamente el canal Monescazón hasta uh -huh. la laguna que se llama La Colorada, que es el primer tramo del Monescazón, sí. a la altura de Bragado, luego la continuación del Monescazón hasta el canal Vinculación Italia. Luego un tramo del canal Vinculación Italia y luego el inicio del canal San Emilio, que si lo viéramos en la infografía que vimos es el primer tramo que luego se divide en dos canales, el 3 y el 5, que son los que van hacia la zona de Villegas, y también la adecuación de la laguna de Bragado. De estos cinco que dije hay tres que ya tienen un proyecto preliminar y son los primeros tres que mencioné, que son los que vamos a estar licitando ahora en las próximas semanas. Ajá. Esos, eh, está bien, se licitan, pero la obra por ahora no se puede iniciar mientras esté viniendo la masa de agua. Claro, en muchos casos hay eh, dificultades, digamos, para que las obras se hagan a un ritmo lógico, eh, porque estas obras implican refulado, implican eh, una serie de procedimientos que se hacen para adecuar la tierra dragada. A, eh, a los usos productivos en los cuales luego se rellenan los campos que son laterales a los canales. Pero de cualquier modo, eh, como dije recién, eh, nosotros vemos que la situación es tal que los contratos y las obras tienen que empezar y van a empezar en los tramos donde sean posibles para luego completarse en los que ahora no es posible trabajar. Vos has dicho, me, en, me acuerdo en un evento en, en la sociedad rural en Palermo, este, que eh, bueno, eh, vos no podéis prometer la eh, evacuación del agua eh, de modo mágico. Eh, y ahí alguien pedía precisiones. Bueno, pero ¿cuándo este, terminamos con esto? Bueno, creo que acá, digamos, lo que hay que pensar es que la, esta situación, y esto lo hemos hablado con los gobernadores que mencioné, específicamente este es un tema clave para la gobernadora Vidal, porque sí. es la que está aguas abajo en este sistema, sí, bueno. eh, y quiero destacar que la provincia de Buenos Aires y la misma gobernadora ha participado de las dos reuniones de Consejo de Gobierno de los Comités de Cuenca, junto con los demás gobernadores, y ha prestado eh, aprobación a estas políticas. Eh, es un tema, digamos, entender la magnitud de este sistema, eh, el nivel de inversión y también eh, la definición de políticas que sean inteligentes respecto del clima eh, es un desafío para la cultura argentina, digamos. Sí. Hoy hay tres factores que se conjugan para explicar la situación actual. Uno es el mismo clima y el cambio climático. Que, eh, el cambio climático existe y es una realidad, de eso no hay ninguna duda. Existen, por supuesto, incertidumbres sobre cuál es el impacto real en el ciclo hidrológico, pero es un dato estructural, sí. actual y para los próximos años. Nadie esperaba que este año, que debiera haber sido un año de la niña, como sí. ha sido en oportunidades anteriores, es decir, el año que sucede al niño, eh, se transforme nuevamente, como fue el año pasado, en un año rico en agua, como estamos viendo. Es que ya no alcanza con el... Paradigma niña niño. Sí, Por acá hay otra cosa más grande que, como decís vos, es un poco exógena. Los argentinos siempre ponemos la pelota afuera. Pero en este caso creo que podemos estar seguros de que aquí hay impacto del cambio climático global. Sí, ¿no? absolutamente no de hecho, nosotros. El evento que estamos viendo hoy, si uno se pregunta cuál es la recurrencia, sí. es difícil que uno encuentre una recurrencia de más de 20 años si los sí. mismos tipos de, 20, de eventos se dieron tres o cuatro veces en los últimos 20 claro. años, que es lo que sí, estamos sí. viendo. Sí. Entonces, un factor es el clima desestructural. El, el segundo factor es la falta de capacidad de planificación que tenemos en la Argentina. Nosotros empezamos el gobierno, además de con enormes desafíos en términos de inversión en infraestructura y disponibilidad de recursos, eh, que por suerte eh, hemos, hemos logrado superar en buena medida al presente, también lo iniciamos con un año en lío, que fue sí. un desafío. Y lo que encontramos fue que las instituciones no funcionaban. De hecho, en febrero del año pasado, en la Casa Rosada... En dos oportunidades con presencia del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y en otras dos con el mismo presidente de la Nación, ingeniero Macri, conformamos cinco comités de cuencas, que son los que ahora operan de manera frecuente, varias veces al mes, que son el de la Picasa, que no estaba conformado. Sí. Hoy ya hay leyes en las provincias que lo avalan, que nos van a permitir tener una ley nacional para que ese comité pueda incluso manejar recursos económicos. El del Carcarañá, que mañana... Miércoles estamos abriendo las ofertas del Canal San Antonio, es una obra histórica. Uh -huh. Son 160 kilómetros de canalización en el límite entre la provincia de Córdoba y la de Santa Fe. Eh, trabajo sí, que se había Cruz hecho alta, en la de 40, sí. que tiene un impacto estimado en 600.000 hectáreas, uh -huh. en una población que está dentro del impacto de la obra de 168.000 habitantes. Esa obra surge fruto de del acuerdo que se llegó en diciembre del año pasado en el Comité de Cuenca del Carcarañá. Sí. Eh, y también hemos puesto en marcha el Comité de Cuenca del centro de la llanura pampeana, eh, que es específicamente el río Quinto y todos los derrames que hoy entran a la provincia de La Pampa, de la Pampa. que son complicados. Sí. Esos comités de cuencas, que los hemos citado ya varias veces a la Casa Rosada, a los consejos de gobierno, están operando hoy y son parte de este segundo factor, que es la planificación. Y el tercero. Es la capacidad de inversión. La Argentina no ha invertido, el Canal San Antonio se había hecho en las décadas del 30 y 40 y nunca más nada. 80 años. Eh, no ha invertido lo que necesita para tener la infraestructura que hace falta, para proteger las ciudades y también para que las economías regionales funcionen. Entonces, es clave que esos tres factores se combinen y ese ha sido el foco de nuestro trabajo que hoy nos lleva a decir que en las próximas semanas empieza el salado que estamos licitando en el curso de las próximas semanas el nuevo tramo del salado en este año los otros 300 millones de dólares y también que mañana abrimos las ofertas para el canal San antonio con estos 160 kilómetros de canalización Quién es pablo Beres y artúa a mí me hablaron una vez de vos los holandeses soy un ingeniero que estudió en la, por supuesto que eh, eh, soy alguien que ha estado eh, mayormente en el sector privado, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, donde me gradué como ingeniero, hice ingeniería civil, ingeniería hidráulica, ingeniería de vías de comunicación, me recibí a los 22 años y una vez recibido tenía mucha curiosidad por el mundo, así que me presenté a algunas becas, primero gané una a continuación de recibirme y me fui a Holanda uh -huh. y en Holanda hice una maestría en Delft, que es donde está la Facultad de Ingeniería de Modelación Matemática uh -huh. vinculada con infraestructura y con estos temas que estamos hablando. Esa fue una gran experiencia para mí. Conozco el caso holandés muy bien. Creo que hay mucho para aprender del caso holandés. Sí. Siempre teniendo presente que, cosa que dije en un artículo que publiqué recientemente, cuando tuve la oportunidad de viajar con el presidente Macri a Holanda, sí. eh, publicó un artículo que se llama Argentina se mira en el espejo de Holanda. Sí. Y creo que ahí lo que quise decir es: Holanda es un gran espejo para Argentina porque ha hecho muchas cosas bien. De hecho, el 55% del territorio holandés está debajo del nivel del mar. Hoy son los segundos, digamos, traders de agro en el mundo. Argentina es el octavo. Eh, pero también es un, es un sistema mucho más chico. Estos sí. sistemas, que estamos hablando nosotros, en estos sistemas entra varias veces el territorio de Holanda. ¿no? Sí. Eh, eh, y bueno, después tuve oportunidad, digamos, este, sin, sin seguir hablando de mí, pero la sí. verdad es que después de eso gané una beca Fulbright y fui a Estados Unidos y pude hacer otra maestría en, en, en Berkeley quedarme ahí a vivir, y trabajar un tiempo y he tenido varias oportunidades de, de ver el mundo. En el año 2007 fui convocado por quien hoy es presidente y por dos años fui director de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires. Fue cuando se empezaron a hacer los... Ahí se licitaron caños. buena parte de las obras que después hicieron. Nosotros pusimos en marcha el Maldonado al principio del primer gobierno, hicimos la Avenida Patricio, eh, pusimos en marcha todas las condiciones que significaron poder hacer la ilia e incluso, que ahora están muy de moda los túneles. Eh, nosotros vimos y avanzamos, hicimos el proyecto para hacer unos túneles debajo de la 9 de julio, uh -huh. parecidos a los que ahora propone Elon Musk para sí. Los Ángeles. Sí. Eh, esos túneles se licitaron, incluso se hizo la licitación internacional, después fue eh, sujeto de un amparo y se debieron frenar. Pero bueno, pensamos en muchos proyectos en aquel momento con mucha oposición del gobierno nacional de la época, sí. pero proyectos grandes que después se pudieron hacer. Para mí fue una etapa muy atractiva y eso significó que cuando ahora se armase este gobierno y me invitasen a, a participar, eh, bueno, prácticamente ni lo dudé y desde el 15 de diciembre me sumé al gobierno. Eh, Pablo, eh, me encantaría seguir hablando y hablar de riego, del aprovechamiento del agua, no solo sacarla. Este, creo que con esto estamos poniendo eh, a rodar un poco la pelota y vamos a seguir este, conversando. Hay mucho para hablar en materia de, de agua en la Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación. No falta más y nosotros enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCDA: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. A lo largo de los años muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Auspicia este programa El Mercado a Término de Buenos Aires. Continuamos en el campo, en la industria verde. Y ahora seguimos con el tema del agua y con las soluciones y la adaptación. Eh, conversé, tú hablamos de mitigación, adaptación. Hablamos con Héctor Sendoya. Héctor hace años que trae orugas eh, para equipar tractores y cosechadoras. Sí. Y este año estaba sufriendo porque había trabas para la importación. Una vez más, eh, no sé al final qué pasó, pero he visto algunas orugas dando vueltas por ahí. Sí, sí, sí. Te cuento un poquito. Eh, eh, comienzo de abril, cuando empezaron los excesos de lluvias, empezó la desesperación por ver cómo se cosechaba. Y entonces se me ocurrió eh, molestarte, vos, y ver si podíamos hacer alguna gestión con las autoridades del Ministerio de Agricultura, a ver si podíamos agilizar la obtención de las, de las licencias de importación. Infelizmente, en Argentina todavía los bienes de capital requieren licencia previa de importación. Eh, somos el único país. Absurdo. De América y del mundo que todavía no. <laughs> que pedir permiso, requiere, permiso para, para, invertir. Para, para invertir en bienes de capital. Entonces, en definitiva, gracias a tu gestión y la del ministro Burraile y Ricky Negri y otras personas que intervinieron, Néstor Roulet, el señor Rivas, eh, realmente se aprobaron rápidamente eh, la licencia de importación y así pudimos traer lo que había cerca: en Brasil. Brasil y Uruguay. Y Uruguay. Ajá. Trajimos 11 orugas. Ajá que no resolvieron el problema, pero resolvieron el problema por lo menos los 11 que lo consiguieron. Se pudo experimentar, utilizar. se pudo saber que esto puede ser una solución. Sin ninguna duda que las orugas fue? son sí. la solución sí. para cuando hay exceso de, de humedad en los pisos. Sí. Yo me, me esfuerzo en tratar de demostrar que no es la única aplicación. La, única, sí. la aplicación más importante es disminuir la compactación. Sí. Pero por supuesto se comportan maravillosamente en suelos inundados sí. o en suelos con exceso de humedad. Y a veces la única alternativa para cosechar es contar con esta tecnología. Hay muchas eh, técnicas, me acuerdo ahora del el router, por ejemplo, un producto para el destete precoz de terneros, que en general la gente lo usa cuando eh, el año vino muy mal, está muy seco y entonces tiene que destetar y hace destete precoz este, para aliviar a la vaca, bueno. cuando en realidad es una herramienta para... Eh, siempre arrancar mejor el ternero, ¿no? La, con la oruga, más o menos Yo lo creo mismo. Yo que pero pasando, la gente lo va a usar en el caso crítico. Es que claramente la necesidad sí. se advierte y se puede evaluar y cuantificar en situaciones como esta. Claro. La, la posibilidad de, de definir la, la conveniencia económica la, de utilizar orugas para reducir la compactación es algo que toma un poco más de tiempo, sí. pero claramente. Pero acá eh, es cosechar o no cosechar. cosechar o, sea. o no cosechar. Claro. Y realmente, ya hoy Argentina está siendo el país de Latinoamérica que más orugas tiene. Ya tenemos Ajá. más de 30 trabajando sí. en Argentina, en Uruguay hay alrededor de 20, sí. en Brasil debe haber unas 25 o 30 también. O sea, en Uruguay debe usarlas mucho en arroz, ¿no es cierto? Se y, usa en arroz sí. y se usa... Bueno, si hay un país que requiere orugas es Uruguay, claro, porque Uruguay tiene suelos muy acidosos y muy húmedos, donde sí. la compactación es, es mucho mayor precisamente sí. Sí. por esas características de, claro. de la... De la de la arcilla y de la humedad. Sí. Entonces, y la compactación se produce hasta las capas más profundas. ¿no? ¿Dónde se utilizaron acá? ¿Qué, ¿Sobre qué máquinas y en qué región? Todas las marcas. Ajá. Eh, las orugas son universales, se usan en cualquier marca. Sí. Básicamente, los dos distribuidores que hoy están operando en la Argentina, que son Franco Fabril y Cestari, vendieron a, a una diversidad de clientes que estaban desesperados. Y aún hoy, cuando uno podría suponer que la cosa se terminó, sí. todavía si hoy hubiera más. Siguen buscando. O sea, Mira. hoy, eh, digamos, la gente terminó de entender que la única forma de cosechar en condiciones como las que tenemos hoy, en determinados suelos, es con orugas. Así que creo el... que estamos sembrando sí. para el año que viene, porque esto, esto se va a repetir cada dos, tres años. Bueno, es lo que decía Bereza Artuda, tenemos que eh, mitigar. Esto claro. llegó, estamos en un claro. ciclo eh, húmedo que es tendencia secular por el cambio climático claro. y por lo tanto hay que prepararse. No. Este, no podemos esperar a que alguien tenga las orugas ahí listas por si bien. No, que... Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Hay que Porque cumplir. además fue muy complicado traerlas. Sí. Brasil es un país muy complicado para, para sí. reexportar claro. productos. O sea, lo que debió haber tardado ocho días tardó 30. Claro. Pero así todo debo decir que en Brasil no hay licencia de importación. Sí. Y como no se fabrican, tienen arancel 2% en lugar de 14%. Ajá. Acá tenemos licencia tenemos 14% de arancel, tenemos un IVA duplicado al momento de despachar a plaza, el 21 más un 20. ¿Más un 20? Porque antes 20? era más un 15. No, es, un, es más un 20, es un 21 más un 20. Más un 14, y además, además el IVA se aplica sobre el precio final. Después con... se recupera con el tiempo, sí. eh, además se cobra el impuesto a las ganancias anticipadamente, o sea, el, cuando despachas a plaza en una bruga, tiene que pagar 14, tiene que pagar el 20, el 21, el 20... Y impuestos a las ganancias en forma anticipada. O sea, sí. si eso no es desalentar la inversión en bienes de capital, ¿qué pero, sería? Pero además en algo primero, que no se fabrica en el país y que es necesario porque estás perdiendo. Y donde el Estado es socio, porque el 30% de la hojas todavía se la No, yo sea, aprovechando estos canales que se han abierto a raíz de tu ayuda, voy a intentar una gestión. Bueno, si hay que seguir cobrando el 14% de la lo que ok, pero a lo mejor podemos disminuir... El, el IVA adicional o claro. impuesto a las ganancias o alguna cosa. Hay que facilitar el acceso, sí, como... eh, porque si no los, los precios finalmente que llegan al público son un poco más altos de los que podrían no, ser. Son con lo el... cual no estimula la inversión. ¿no? Eh, vos tenés muchos años en la industria de maquinaria agrícola, este eh, has visto un poco todo lo que sucede ahí, eh, y has visto el crecimiento de esta categoría que son los contratistas. Mm. Esos son los clientes. Fáciles? Absolutamente. Ajá. Oye, el contratista es el, el gran héroe en, en la agricultura argentina. Sin la presencia del contratista no podríamos lograr los niveles de eficiencia que tenemos hoy. ¿Y ese contratista eh, cuando te cosecha con orugas te cobra un plus? Eh, creo que todavía no está establecido eso, pero sí. debería cobrar un plus. Y debería el, el, el productor que contrata a alguien que venga con orugas debería pagar un plus. Es un trabajo superior y va a cosechar donde antes no podía. No solo va a cosechar en tiempo húmedo, sino que le va a dejar un campo con mucha menor compactación. Por supuesto. Con lo cual, las labores que vengan después van a requerir mucha menos potencia. Además, sí. la vida del suelo, obviamente, al no estar compactado, genera una, una potencial de productividad muy diferente. ¿no? Eh, refrescame, ¿de qué origen son estas orugas? Las orugas que nosotros traemos son de Canadá. De Canadá. Que son Los dos que más... mayores fabricantes mundiales sí. de orugas están en Canadá. Los dos. Ajá. ¿Sí? ¿Y vos traes Nosotros mundo. somos el más importante, pero hay otra empresa también importante de origen canadiense. O sea, los canadienses se han especializado en este tipo de cosas que agregan mucho valor, que agregan mucha productividad y no va a pasar mucho tiempo que las orugas sean estándar en la, todas las marcas de las multinacionales van a tener sus propias orugas, provistas por nosotros o provistas por otros. Pero cuando eso ocurra, la tecnología va a estar homologada, con lo cual el mercado de reposición es inmenso. Así que, digamos, creo que es una tecnología... Que llegó para quedarse, es un cambio de paradigmas, y, y, y bueno, gracias a Dios hay una cantidad de equipos en la Argentina ya mostrando su. su Otro aporte de Héctor Sendoya. Arrancaste hace 40 años con, me acuerdo, con Macrosa, eh, hasta rearmando los tractores este, Sanelo en aquel momento, haciendo una versión de Macrosa. Sí, sí, este, sí, sí, después sí, sí, estuviste muchos años en, en Deere, en, 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 en y alguien tiene recorrido en esta industria no, no, no. es Héctor Sendoya. Felicitaciones por todo este bueno, Muchas agua. gracias, Héctor. Gracias por tu ayuda, como siempre. Falta más. Enseguida continuamos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre, somos el campo. Tomá. ¿Me prestas? Cómo negarle algo a mi cuñado. Sos un capo. Mira que está recién afilada. Vos sabés la diferencia que hay entre una Steel y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Steel, hoy más que nunca a tu alcance. Gane con Acron. Gran Max. Stinger Duo es el nuevo fungicida de DuPont. Posee un control combinado de las enfermedades de fin de ciclo a través del control químico y promoviendo las defensas naturales del cultivo. Aplica Stinger Duo y libera el potencial de tu soja. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kg en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo de la industria verde y ahora me voy a dar el gusto de eh, presentarles a todos ustedes a alguien que lleva muchos años eh, como mejorador de trigo en la Argentina, ha pasado por distintas compañías y hace ya varios años que está en Klein, nada menos. Cuando uno habla de Klein está hablando de la historia del trigo en la Argentina, una trayectoria impecable. Y Néstor Machado, que es el actual breeder de trigo, eh, viene también hasta de un programa de trigos híbridos que funcionó en la Argentina hace 20 años. 30. Un, 30, eh, este, y que bueno, eh, llegó a tener los primeros sirvios de trigo cuando esto estaba en manos de Cargill, recuerdan en aquel Exactamente. momento. Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Para no ir a toda la historia. Bueno, para, para ponernos en, en los días de hoy, eh, creo que salimos de la, de, la, de la peor etapa del trigo, que fue como una pesadilla estos años, cuando uh -huh. históricamente no habíamos nunca bajado de 4 millones. Pues bajamos los 4 millones, sembramos menos y mal, porque era un recurso era tirar la semilla. Era tirar la semilla para, para hacer algo venía. o para conservar la tradición de hacer, hacer algo en Sí, y por la rotación decía. Por la rotación, sí. bueno, sí hubo gente que, sí. que lo respetó, sí. gente que no lo respetó, la gente que buscó el margen, sí. los números no cerraban, la cuestión no cerraba y entonces se hacía poco trigo y mal. mal. Y eso nos llevó nos trajo problemas de calidad sí. particularmente y de una producción este, que, que, bueno, que afectamos nuestra, nuestra, nuestro, nuestro, nuestros promedios, se arruinaron por eso. Sí. A partir del año pasado, por suerte salimos de, esa, de ese periodo tan feo, y la recuperación fue explosiva, violenta, explosiva. violenta el este Por suerte el productor este, eh, estaba muy interesado, se dio cuenta que era un recurso que no se podía dejar de lado, y bueno, este, así que tuvimos muy buena, hicimos un buen conjunto de trabajo, trabajo en conjunto y se salió adelante. Y se recuperó parte de las históricas 6 millones, 6 millones y pico de hectáreas que sembramos. Y empezamos a darle de comer un poquito mejor y a elegir variedades que pudieran responder a la mejor comida. Exactamente, exactamente. ¿no? El productor está muy bien informado. Y lo, lo curioso, o quizás una, una circunstancia que se da, como vamos a buscarle lo positivo a todo sí. esto, que a pesar de las malas ondas que hubo con respecto a todo esto, ahora hay más competencia, hay más empresas, hay más variedades. Sí. El mercado en este momento tiene 105 variedades en oferta. Para, hay bastante, ¿no es cierto? Sí. Creo que para una superficie como la que tenemos... Entre 7, 8 compañías. Eh, hay 17 programas de mejoramiento que están ofreciendo mercado, mer, mer, eh, distintas variedades en Argentina. No empresas que comercializan, que son sí. menos. Claro. Porque se ha, puesto, eh, se ha implementado un sistema nuevo que no existía hace 10 o 15 años atrás, que sí. es la, el licenciamiento. Sí. Hay empresas que no tienen programas propios, pero licencian y, y traen de afuera. Entonces la sí. misma empresa puede licenciar de dos o tres orígenes. Entonces claro. hay menos empresas que programas de mejoramiento. Claro. Pero programas de mejoramiento son 17. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo se sienten ustedes dentro de este panorama? Porque muy... han aparecido actores nuevos. que eh, Don Mario no existía en y ¿eh? Ahora él es un actor fuerte. Exacto. No, sí. muy bien. Mejor y con más incentivo y con más ganas. La primera cosa que te debo aclararte, Héctor, es que... Yo soy el mejorador, pero atrás mío tengo, tenemos un equipo, eh, tres, tres jóvenes. Federico y cuando uno Jorge, es el, el, el fito mejorador, eh, seniors porque hay algunos juniors. Porque hay un junior. <laughs> sí, son, yo siempre digo que somos los que arruinamos el promedio. Pero no, es un equipo muy, muy bueno, muy interesante, muy comprometido. Y les apasiona lo que hacen. Y me, ellos a mí me sacuden a veces a decir, no, hagamos un poquito más y un poquito más. Y, el, y la empresa, el criadero a pesar de los años malos que se pasaron, no, 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 le, no le quitó foco al programa, lo mantuvo no solamente firme, sino que hicimos inversiones, compramos cosechadoras, <coughs> compramos maquinaria, se mantuvo el nivel de trabajo, no se redujo, como te puede pasar en otra empresa, bajar el presupuesto, no, no hubo eso, hubo, vamos a aprovechar el mal momento para que esto nos dé frutos más adelante. Y el año pasado y este año estamos cosechando, esa buena decisión. Qué bueno. Eh, ¿Cuáles son las variedades? caballito de batalla para esta campaña. Las 12. Ajá. Tenemos 12 variedades. Nosotros históricamente, nosotros tenemos como un, un embudo, vos, vos conocés muy bien cómo es un gran mejoramiento, es un, es un embudo que uno arranca con un montón de líneas prometedoras, al año siguiente eso se reduce. Se vuelve a reducir hasta que llegas a un número. Nosotros tenemos una, números así mágicos que son 100 líneas, que al año siguiente tienen que ser 20 y después tienen que ser 4 para que finalmente llegara al mercado con una o dos. Por si hiciste si las cosas bien, mm. una, una o dos nuevas variedades por año, eso es lo que te mantiene competitivo en el mercado. Mm. Es un número para porque si no, no tenés límites. Podés decir, eh, manejo 6 nuevas, no, no es imposible. Mm. Este año rompimos un poquito esa regla y tenemos tres nuevas, Ajá. porque nos costó mucho tomar la decisión, la competencia que vos acabas de mencionar nos, nos apura, entonces, este, bueno, pusimos tres materiales nuevos. Ajá. Y lo que tratamos de hacer con el número S12, cubre lo siguiente, cubre los tres grupos de calidad, y es un tema que que vos manejas bien, que después lo, lo amplificamos, sí. el grupo 1, grupo 2 y el grupo 3, y los dos grandes ciclos de madurez, que es la siembra de junio y la sí. siembra de julio. Sí. Tratamos de cubrir los dos tipos de madurez y los grupos de calidad. Seguro. De esta manera tenemos cinco variedades para la siembra de junio, hay tres que son intermedios y cuatro que son de ciclo corto. Seguro. Y con eso cubrimos la, los requerimientos de mercado hubo eh, hace 15, 20 años un salto genético muy importante con incorporación de germoplasma europeo en general, fundamentalmente francés. ¿Es así? Eh, Klein lo incorporó totalmente, es más mucho, al, dos o tres de las variedades que están ahora en el mercado, tienen dentro de su eh, pedigree sí. algunas de esas variedades que fueron las mejores Ajá. incluso Hubo una este, que fue la única variedad de ese germoplasma europeo que se fue categorizada dentro del grupo de Calidad 1. Sí. Entonces la, usa, la usamos particularmente interesados en tener el, el buen rendimiento, el pero mejorar manera. la calidad. Que fue la falencia de las primeras variedades francesas que entraron. Y la, la falencia se expresa en dos aspectos. Uno es la calidad, lo que llamamos calidad comercial sí. y la otra es la calidad industrial. Sí. Calidad comercial le llamamos a la calidad de grano, el peso exolítrico, sí. el peso de mil. Y la proteína. Sí. Y después viene la calidad industrial, que es la fuerza, lo que se llama el fuerza polinero. panadera, que sí. es lo que el molinero nos pide. Sí. Entonces, nosotros le pusimos mucho énfasis, atención a eso, sí. y buscamos incorporar ese material europeo, combinándolo con el, el que tenemos de 100 años de trabajo, sí. que eso nos permitió tener materiales muy promisorios, de, de alto rendimiento, pero muy buena calidad. Y eso el mercado lo está tomando bien. ¿tiene el mercado clara... lo está aceptando perfectamente bien, la demanda sí. está enfocada en eso. Ah. Se, se empieza a dar el proceso de la segregación, funciona. Sí. La gente tiene beneficios, tiene bonificaciones, tiene premios. Mm. Bueno, los números convencen. Así que, ¿y ese sistema funciona en una interacción con le, los molinos en general? El, ¿no? Tenemos sí. mucho contacto con los sí. molinos y queremos sí. intensificar ese, ese contacto con los sí. molinos. Y es más, queremos también saber qué es lo que necesita el, el, el que está posterior al molino, que es el fabricante el panadero, el, el, panadero, el, palindú, el galletitero, el palindú, sí. bueno, que nos diga exactamente lo que necesita, porque la genética está. Sí. Lo que tenemos que saber es saber exactamente qué es lo que se necesita sí. y la genética la podemos manejar. Tenemos todos los recursos para hacerlo. Pero además. Yo creo que ya no alcanza con la genética, sino que viene también la prescripción, ¿no es cierto? Es decir, para esta variedad hace falta además este nivel de eh, es exacto. De, eh, de, de, nu de nutrición. Ese y, es el trabajo que hacemos todos los años, cuando nos sentamos, este, allá por marzo, nos sentamos a evaluar todo lo que tenemos disponible, materiales propios, muy bien adaptados, y, y cosas que traemos de Estados Unidos, de Europa, de China, unas variedades que ahora largamos este año, tiene un 50% de una variedad china que en su momento, la cruza fue hecha, hecha en el año 2005, son los 10 años que nos lleva a hacer un trigo. En ese momento teníamos un trigo muy bueno, pero que era flojito para fusarium. Sí. Entonces, las cruzas con esos trigos chinos nos, nos permitía permitir la incorporación de cierta tolerancia al fusarium. Ajá. Bueno, resultado de eso, la, una de las variedades que estaba en el mercado tiene un 50% de ese trigo chino. Que son los trigos que nos, trajo, que nos dio el CIMIT en su momento. Ajá. Así que bueno, tienen realmente un programa que sigue sí, siendo internacional, pero antes estaba muy basado en CIMIT, o sea, y ahora ya. No, no, en, sí está, no, China, no, inclusive el CIMIT cambió sus políticas, sí. digámoslo así, por, a través de estos años, y entonces si te quedas solo con CIMIT, eh, te podés quedar sin nada. Sí. Entonces tenemos muy buenos contactos, este, por suerte e hicimos una apertura muy fuerte, tenemos muchos contactos con empresas de Europa y de Estados Unidos, contactos con empresas privadas y con universidades. Y tenemos una excelente colección de materiales muy buenos y estamos trayendo genética nueva permanentemente. ¿Qué? Pero, pero sí, nuestro, nuestro fuerte es esa genética de adaptación que tenemos, que son los 100 años que tiene el criadero. Dentro de dos años, el criadero cumple 100 años. El, el criadero fue fundado en, en, en el 19. Sí. Dentro de dos años, el criadero cumple 100 años que va, estamos, nos estamos preparando para la fiesta. Ah, para hacer un fiestón. Estás invitado. <risa> bueno, <risa> muchísimas gracias. Y este, Néstor, eh, habiendo trabajado tantos años en híbrido, yo supongo que siempre debe quedar alguna neurona para seguir pensando en híbridos de trigo. ¿Alguna? Por, cansada, pero queda. Sí, 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 está. El híbrido está. Lo mismo, lo mismo que se hizo... El primer híbrido en Argentina se inscribió en el año 86. desde hmm. o sea, el año pasado se cumplieron 30 años. Sí, y después de ese vinieron varios. Y la última producción comercial fue en el año 93. Este, a veces me preguntan permanentemente bueno, ¿por qué? es muy largo el por qué pero sí. técnicamente estaba todo resuelto quizás este, comercialmente no estaban dadas las condiciones pero la misma metodología que usamos ya sea para el híbrido genético o para el híbrido químico que se usó hace 30 años, eso sigue estando vigente y hoy hay muchísimos más recursos que permiten que la investigación sea mucho más rápida y eficiente marcadores moleculares, doble aploide eh, invernáculos eh, robotizados todo eso permite que vos podés hacer un híbrido más rápido y más eficiente y más económico y más rendidor, conociendo mucho más sobre los grupos estelóticos y, 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 y vigor híbrido. Qué bueno, algo Con tanto entusiasmo y tanto recorrido por delante. Muchísimas gracias, Héctor. Eh, gracias, Néstor, a vos. Felicitaciones por este programa. Muy bien. Eh, Y por nuestro programa también. Me felicito de verlo. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación. Faltaba más y enseguida continuamos. El campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la huatre. Nuevos inoculantes para la Turbo con tres bacterias, Bradyrhizobios que fijan nitrógeno, a para promover el desarrollo radicular y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch para la el fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. En Bio4 tenemos un compromiso. Generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4. Construimos un futuro con más energía. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar. Y hay otras que no. La calidad. La innovación. Y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Continuamos en el campo La Industria Verde ahora con Jorge Castro, como lo hacemos habitualmente. Bueno, y Jorge, seguimos teniendo presión china. Exactamente. Sigue habiendo noticias desde allá. Mira, una información muy interesante respecto a la situación agrícola china es que el gobierno de la República Popular estima que aproximadamente el 25% del total de la tierra fértil, arable de China, se encuentra contaminada a un grado tal que hace imposible su producción en, ese, en esos terrenos. Mira vos. Este es el resultado del hecho de que China es el país más polucionado del planeta, claro. en el sentido de que ha desarrollado en los últimos 35 años La revolución industrial una de... revolución industrial de dimensión sí. mundial. Claro. Ha crecido en estos 35 años 9.9% anual promedio, el Producto Bruto chino en 35 años ha crecido 13 veces, Sí. Y cada ocho años se ha duplicado el ingreso real per cápita de su población. Por eso se ha convertido en la primera potencia industrial manufacturera del mundo, sí. en el primer exportador de manufactura. Y sí. todo esto ha tenido un costo ecológico, un costo ambiental, por supuesto. Verdaderamente extraordinario. Y eso es lo que está reforzando esta eh, teoría de la necesidad creciente de los insumos básicos más demandados por. Exactamente, exactamente. Entonces, acá lo que hay es el dato siguiente. Esta contaminación de la atmósfera, China es el principal emisor de dióxido de carbono en el, en el, en el, en el sistema internacional, eh, es el principal emisor, por lo tanto, irresponsable del calentamiento de la atmósfera. Esto está vinculado a su vez con el hecho de que la producción industrial china ha sido extremadamente contaminante en este periodo de los últimos 35 años. El resultado es que una parte muy significativa de las tierras agrícolas chinas se encuentran contaminadas hasta un extremo que, la to que tornan imposible realizar en ellas actividades de tipo agrícola. En este sentido hay que agregarle a esto el hecho de que eh, lo que se estima es que por año las tierras fértiles en China disminuyen en aproximadamente un millón de hectáreas por urbanización y debido fundamentalmente a la urbanización, uh -huh. en el sentido de que la urbanización lo que significa, Héctor, es desde 1978 hasta 2009 fueron 230 millones de campesinos chinos los que pasaron del campo a las ciudades. Sí. Se estima que en los próximos 15 años, 2030 Van a ser 300 millones de campesinos chinos los que se transforman en ciudadanos habitantes de las urbes. El resultado es que hay un crecimiento necesario, ineludible, del espacio urbano. Y esto espacios espacio urbano, si implica aumento del espacio urbano, implica disminución del espacio agrícola. Hay que agregarle un tercer factor a la producción agrícola china, que es la primera del mundo. En China el año pasado se produjeron 650 millones de toneladas de granos. Sí. Eh, esto es, lo que es un, un logro extraordinario. En estas condiciones, la mayor parte del, del territorio de China, el, al norte del río Yangtze, tiene una situación de crisis hídrica, porque la dotación de aguas, que, de recursos hídricos que tiene, es menos del 20% del promedio mundial. <laughs> Es en estas condiciones es que se desarrolla la producción agroalimentaria de China y esto es lo que significa es que la tendencia de largo plazo, largo plazo quiere decir 10, 15 años, sí. esto es el largo plazo, sí. no el milenio chino, sino sí. 10, 15 años, la tendencia de la producción agrícola china es declinante. Lo que explica eh, su eh, vuelco al comercio agrícola internacional. Exactamente. Porque hace 10 o 15 años tampoco estaban este, Noble, Cospo, eh, eh, Smithfield y todo lo que han hecho. Exactamente. Y su vuelco, por lo tanto, a un, a, un, a un número creciente de toneladas de granos para la alimentación animal compradas en el mercado internacional. Gracias Jorge Castro por tus comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos eh, con el cierre de esta edición. De... Snack Crops, sociedad anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246. 1901 Vía mail a sergio.casas.snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Peguajó, provincia de Buenos Aires. ROFEX Innovación continua al servicio del mercado de capitales. Haga bolsa los problemas de la cosecha y pesa silo. En Bolsa Más. Préstamos personales de hasta 500 mil pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Como reflexión final en esta edición del campo, la industria verde quería retomar el tema del agua de las inundaciones y todo lo que es esta situación tan compleja que se ha presentado nuevamente en nuestra región pampeana. Creo que contamos con un eh, equipo en la Subsecretaría de Recursos Hídricos realmente excepcional. Quería presentarlo en sociedad a Pablo Vélez y Artuba, realmente un hombre. Eh, muy capacitado para manejar estas este, situaciones, eh, con un conocimiento profundo de eh, las tecnologías disponibles para poder resolver este problema y para analizar el origen del de mismo problema. Entonces, uno eh, siente siempre cuando se habla de la cuestión del agua y de la realización de obras y de los canales, eh, con la muletilla de ya lo decía Meguino: no hay que hacer obras de desagüe, hay que hacer obras de retención. Señores, hay que hacer lo que se está haciendo, que es analizar cómo se mueven las cuencas, eh, tener una visión global de este movimiento como si lo tenía. A Meguino. Y Amegino en aquel momento estaba pensando en que podía venir eh, algún periodo seco y que por lo tanto convenía evaluar lo que estaba pasando. Y también decía que, eh, porque él analizaba lagunas este, secas en, en aquel momento, y hablaba del efecto del trabajo humano, fundamentalmente de la pezuña del ganado, que había ido originando cierta erosión este, que eh, producía aquel eh, fenómeno. ¿no? Entonces él decía, bueno, obra... De retención y no obras de desagüe. Eh, otros dicen: obra de desagüe, saquemos el agua de aquí en cuanto podamos. Y eh, Berecia Artúa, creo, o yo por lo menos, comulgo con la idea de que tenemos que hacer obras de ingeniería, de retención y de desagüe. En los últimos días se vio eh, por televisión la historia de un canal, que era el Canal del Norte, una cosa muy interesante, que desviaba agua de la laguna de Mar Chiquita hacia el noreste, eh, desembocando en la cuenca del río eh, Arrecifes, y de Arrecifes se iba hasta cerca de Varadero, desembocando en el Paraná. Toda una obra realmente eh, majestuosa en aquel momento, que estuvo prácticamente terminada y que, si hoy existiera, permitiría por ahí desviar agua que hoy entra en la Cuenca del Salado, eh, desde la Laguna del Carpincho en Junín, eh, y esto en cambio se desviaba por un trayecto mucho más corto hacia el Paraná por un sistema en el que había complicaciones porque había que hacer exclusas para poder mover el agua de un nivel inferior a un nivel superior, etcétera. Pero además estaba pensando como una vía navegable. Bueno, eh, eso ya hoy no tendría mucho sentido, pero sí tiene sentido empezar a, a analizar eh, cómo... Desviar el agua eh, con distintos mecanismos para que no siga convergiendo a las zonas donde hay excesos y cómo evitar que llegue a las zonas donde después se acumula. La pampa húmeda tiene una este, fisonomía muy especial, como nos decía Beresia Artúa, no es Holanda, es un territorio mucho más grande, con problemas de desnivel que exigen pensar obras eh, inéditas y muy importantes. Pero si pensamos, que el campo en la década perdida aportó 75 mil millones de dólares solamente por retenciones. Y estas obras pueden costar 5.000, 10.000 millones de dólares para sistematizar toda esta zona que hoy eh, genera pérdidas enormes año tras año. Bueno, no estamos en algo tan eh, loco, digamos, o tan fuera de la realidad. Yo creo que son obras que requieren financiamiento, financiamiento de largo plazo, existen los organismos internacionales, pero hay que presentarle estas cosas que hoy se están eh, atacando un poco para resolver el problema coyuntural, pero también pensando en la gran solución global pensando de aquí a 30 años. Hasta la semana que viene.